¿Qué es el Frente Nacional? La estrategia con la que Petro afirmó que se terminaría la crisis en Venezuela. El presidente de Colombia afirmó que es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva. Luego de las elecciones presidenciales registradas en Venezuela y por las que el régimen de Nicolás Maduro ha sido señalado de cometer fraude, presidentes de la región se han pronunciado pidiendo que se vuelva a llevar a cabo una jornada electoral, pero en esta ocasión con garantías. Sumado a esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el 15 de agosto que hay 5 puntos que podrían ayudar a que Venezuela salga de la crisis, los cuales son: levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio, nuevas elecciones libres. Gustavo Petro destacó que la experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva, a pesar de que en el pasado había asegurado que era un intento violento de acabar la diferencia. ¿Qué es el Frente Nacional? Luego del Bogotazo, en Colombia se registró un auge de la violencia que tenía como punto clave las diferencias políticas que existían en el país, lo que provocó que el 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla asuma el poder de manera militar. Después de esto, en el país se buscó la forma de terminar con la violencia bipartidista de diferentes formas, pero esto no se registró sino 5 años después, cuando se consolida el Frente Nacional con la firma del liberal Alberto Lleras y el representante conservador Laureano Gómez. Esto consistía en la transición del poder entre estos partidos políticos durante 4 periodos de 4 años, pero antes de ello, se entablaron múltiples acuerdos para que se registrara la renuncia de Rojas Pinilla y la transición a los liberales, que comenzaron con la estrategia con Alberto Lleras Camargo como primer presidente del Frente Nacional. Tras 4 años, en 1962 tomó posesión Guillermo León Valencia en representación del Partido Conservador, Carlos Lleras Restrepo por parte de los liberales y finalmente Misael Pastrana Borrero en el último periodo presidencial del acuerdo. La propuesta de Petro terminó con el comienzo del M-19. Algo que no mencionó el presidente colombiano es que el Frente Nacional terminó con la consolidación del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, que es más conocido como M-19, del que hizo parte hasta el proceso de desmovilización que se registró tras un acuerdo de paz firmado en 1990. Cabe recordar que, en las elecciones de 1970 se registró el triunfo de Misael Pastrana Borrero, pero en un proceso electoral que en concordancia con lo registrado en Venezuela fue el motivo de un escándalo nacional en el que se habló de fraude electoral. Tras la llegada al poder de Pastrana se conformó la primera guerrilla urbana de Colombia, M-19, es por ello que la estrategia que mencionó Gustavo Petro como solución para Venezuela representó una pausa en la violencia de Colombia, pero luego terminó siendo el factor por el que se conformaron guerrillas como las FARC o el ELN. Machado rechazó la idea de repetir las elecciones en Venezuela. Debido a la propuesta de Gustavo Petro y Lula da Silva, la líder de la oposición en Venezuela María Corina Machado rechazó este tipo de solicitudes, asegurando que es una falta de respeto a los venezolanos. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo. La soberanía popular se respeta. Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas donde hubo fraude y aún así logramos ganar, destacó Machado en una conferencia virtual con medios chilenos y argentinos. Como argumento principal de su postura, Machado destacó que la dictadura venezolana buscará repetir el proceso hasta que sea ganado. Si vamos a una segunda y no le gusta el resultado a Maduro, ¿qué hacemos? Vamos a una tercera, y después a una cuarta o una quinta. Nosotros fuimos a unas elecciones con las reglas de la tiranía pese a las críticas de muchos y ganamos.